Hola con todos chicos, soy Suprela Gamer Y bienvenidos a un nuevo videito de Gunbound M. Así es chicos, por fin. Si se preguntan por qué no hice el video de la actualización antes, es porque faltaba que pongan ítems. O como ya los llama Tami, super ítems. ¿Ya? Los cuales puedes elegir ahora en vez de cargar dos barras de especial. Pero antes de eso vamos a hablar de actualizaciones que han habido y que, como Tami siempre pone todo en doble sentido, no se entendía. ¿Ya? Así que vamos a hablar del Vacuum, del Keras. Ahí tengo justo el Keras. Y no sé, y el Eraser creo que le aumentó daño, ¿verdad? ¿Dónde está el Eraser? El Eraser ha vuelto a las andadas. Ya, vamos a leer primero las actualizaciones. Luego vemos esto. Ya, así que empezamos con la anterior. Dos anteriores. Ya, aquí. La que nos dice, esta ya hice video de esta actualización, pero ahora vamos a explicar bien a qué se refiere con que el Vacuum, cuando es atacado directamente al cuerpo, toma un daño adicional. ¿Qué quiere decir que es atacado directo al cuerpo? Ya, cuando se refiere al cuerpo directo es cuando no bloquea. Ya, si el Vacuum no te bloquea, entonces antes recibía 15% más de daño. En un ejemplo simple, o sea, si tú le bajabas 100 con este 15%, tú le bajabas 115% de vida. Pero entonces esto es un buff, ¿ya? En vez de tomar ahora el 15% de daño, ahora recibe 10% de daño solamente. Entonces, se podría decir que le ha aumentado la defensa a golpes directos. ¿Ya? Luego nos pasamos a la otra. La que nos hablaba de los super ítems. Yo emocionado por los super ítems. Dije, puta, si son super ítems, tienen que hacer algo. Tienen que, bueno, no sé, voltear la partida mínimo. ¿Ya? Y acá es donde habla del cambio del Fénix, ya que, bueno, el Fénix está fuerte ahorita. Por el simple hecho de que ahora no necesita llegar al 40% de vida para cargar especial. ¿Para cargar especial? ¿Qué hablo? Para hacer su super daño. ¿Ya? Sino que casi a la mitad de la vida, al 45%, ya tiene buen daño. Ya aumenta su daño. No se sabe cuánto es el daño que aumenta exactamente hasta ahorita. ¿Será 10% más? ¿15% más? No se sabe. Nunca nos dijeron cuánto aumenta de daño, pero yo le echo un 10% más, un 15% más le echo. Hasta 20 puede ser. ¿Ya? Ahora, el Eraser le han aumentado el arma 1 y el arma especial. ¿Ya? El Eraser ya saben que es un carro que tuvo una nerfeada brutal al arma 1, al arma 2, al especial y hasta la vida. Se lo bajaron totalmente, pero el Eraser ha vuelto a estar como antes. Ya, han bufeado otra vez la bala 1, con lo anterior, pues más buff y con el especial también otra vez lo han vuelto a bufear, así que está fuertote. Y acá es donde se entiende pues lo del Vacuum y del Keras. Dice, ahora el Keras, cuando toma daño directamente al cuerpo, obtiene un daño adicional de 5 a 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que el Keras, al igual que el Vacuum, reciben 10% más cuando les golpeas directamente al cuerpo. O sea, cuando no bloquea. Ya. Cuando no bloquea, tiene una buena defensa. Pero cuando, ¿qué día? Cuando bloquea, tiene una buena defensa. Pero cuando no te bloquea, va a recibir 10% más. Otra vez el ejemplo. Si tu carro pega 100, digamos, ¿no? Digamos, hipotéticamente, tu carro pega 100. Con este 10% más, pues va a pegar 110. Es por eso que el Keras y el Vacuum, cuando no les dan en el escudo, van a recibir 10% más de daño los dos. Ya. Así que está bien, está bien. Por eso es que el sapo los revienta al Keras y al Vacuum. Oye, ¿cuánto les baja? 300 en el primer hit. Ya. Y ahora la última actualización que ha habido. Bueno, y hablando un poco más, aumentaron pues los mapas con portales y esa mamada que a veces caga a todos los carros. Ya. Y ahora hace poco, hace una hora, ha habido una actualización y también hay un evento nuevo. Cuando Tami dice evento nuevo, se refiere a... Ahorita les voy a mostrar a qué se refiere con el evento. Ya. Se refiere a los mapas que tú juegas y te dan oro. ¿Qué nos dije? Modo de juego. Evento de juego. Guerra de portales. Este es un evento que usa portales con nubes, ya que son estos.
Batalla. Y acá ya han aumentado el último super ítem, que es Super Armor. Ha sido añadido. Ya. Y vamos a explicar ya todo jugando. El evento de los portales lo encuentras aquí, en eventos. He tenido que grabar esta parte otra vez porque me olvidé de cerrar la ventana de los de las actualizaciones, concha su madre. Ya. ¿De qué trata el evento este de los espejitos? Ya. Son mapas distintos, ¿ah? ¿Eh? Son un huevo de mapas distintos. Ya he estado probando. El punto es que los bots sí te pueden meter directazo. Salen tus tres carritos. Qué bonito, concha su madre. Oye, si me pongo triple. Si me pongo triple ática. Tendré triple por ciento de defensa. Ya. El problema es que tú no puedes meter directazo, pero ellos sí te pueden meter directazo. Ya, y tienes que. Y tienes que reventarlos. Ya. Pero acá lamentablemente no pude explicar lo de los super ítems nuevos. Ya. Lo que han puesto, ¿no? Los nuevos super ítems. Mire, mire, hasta con el Eraser. ¿Qué mierda es esto, pues? ¿Qué chucha va a servir esto con el Eraser, pepapus? Pues, a ver. No mames. Dice Tami que con su actualización esto ya funciona. ¿Ustedes creen que esto funcione? Con mi casa, la Tamia. Es tiempo infinito y todo, pero no mames, Tami. No mames, güey, ya no mames. Bueno, abandonamos, chicos, y vamos a explicar o hablar un poco más mejor de los mega ítems. Y este es el mapa de los portales, ya saben, lo encuentran aquí. En eventos son 20 wins, 500 de oro. Si tienes joya, pues haces hasta 700 de oro. 700 por 20 es 14.000 de oro gratis. Y bueno. Ahora vamos a lo normal. A lo normal aquí. Me voy a poner mi equipo. Ya. Y bueno. Ay, verdad, chicos, no expliqué bien esto porque creo que estaba tapado también. Pero ya saben, estos son los carros que le metieron buff. Vacuum, Eraser y Keras, ¿ya? Por si acaso no se ve en el video. Pero esos son los carros que le metieron buff. Y el Fénix. Y el Bigfoot. Bueno, eso ya lo expliqué igual. Carajo, ¿qué fue? Se colgó esta basura. Ya, vamos con el nuevo super ítem que han metido. ¿Cuál es el nuevo super ítem, Chuper? Es un ítem que te da 20% de defensa. Pero como lo he dicho, no sé, ¿en qué me ayudaría 20% de defensa? Digamos que voy perdiendo. 20% de defensa me ayudaría si es que yo me paro encima de el rival y es el turno del otro carro para que golpee a su carro y que a mí me haga poco daño, ¿no? Puede ser. Pero la verdad, creo que si quiero ganar la partida, necesitaría esas dos barras de especial y no 20% de defensa que duran solo un turno. ¿Ya? Al igual con el ataque. ¿Ya? Eso me puede servir como ya lo dije en transmisión. Eso está más hecho para score. ¿Ya? Para pro, la única manera de que te sirva eso es que estés ganando y con ventaja. ¿Ya? La única manera de que sirva el ataque y la defensa, y eso, ¿eh? Hablando de la defensa, es que estés ganando y con ventaja. Porque esos 20% solamente se lo puedes dar al carro que cae, no a ningún otro carro, al carro que cae. Si lo pudieses meter a cualquier carro, ahí sí, por ejemplo, esos 20% de defensa, te lo meto a mi carro que, por ejemplo, está poca vida y no sé. Digamos que tengo un avatar defensivo como un Hewer, le meto más esos 20% de defensa y pues lo hago inmortal, ¿no? Algo así. Estamos hablando de pro, ¿ya? En score sí puede servir, ¿ya? En score sí puede servir. ¿Por qué? Porque cargar el especial en score sirve, pero a veces es malo porque tus carros mueren extremadamente rápido, ¿ya? No es como en pro, que tu carro tarda en morirse. ¿Por qué? Porque no te atacan de a dos, sino que te ataca uno solo. Ya, esa es la diferencia. Oye, pero mátenme, pe. Ya voy a ganar la partida, ya yo no quiero ver esos 20% de defensa. A ver, muérete, morirá.
Uf, ¿cómo pega mi JD? Pero ni siquiera así me lo he podido matar a Lighting. Por favor, Arrow, mata a mi Lighting. Si no lo matas, te despedazo. Desgraciado, hijo de tu madre. Todo lo que haces para que no te ataque, carajo. Ya. Entonces, acá vamos a ver el super ítem nuevo, que es el defensivo. Ya. Puta, me va a ganar el bote. Ya, matamos a este porque ya me llegó el pepino. Que no se pase de pendejo tampoco, pues. A ver, mátalo, puta, Chapo, no voy así alto. Ya, ahí. No tiro bala uno porque Chapo está nube de acá. Ya, soy el último carro. Bueno, no soy el último. No necesita ser el último carro. Ya. Casi me mata. Entonces, ¿qué me convendría a mí? Como tengo ventaja, pues, y eso todavía, digamos que ese arroyo ya cargó especial. Si ya cargó especial, pues no me conviene ninguno de estos dos. Pero vamos a suponer que ya quiero bajar y quiero autoatacarme. Digamos, ya quiero hacer daño porque, no sé, por casualidades de la vida mi carro hace más daño cuando me ataco solo. Como han visto, yo me he hecho 155. Y el Arrow ha recibido 20% más, o sea, ha recibido casi 200. Acá no sé si mi carro sigue con la armadura. ¿Por qué? Porque no veo. Pero dura toda una ronda ya. Hasta que disparen todos los carros. Entonces acá mi Lancer no debería de recibir mucho daño. No debería de recibir mucho daño. Ah, la que ya se acabó. Solo aguanto un disparo. Puf, anda, vete a la. Solo aguanto un disparo, chico. En el momento que me ataqué, ya lo perdí. Yo pensé que no era así, ¿eh? Pero. Pensé que al menos aguantaba puta toda la ronda antes que sea mi turno, pero no. Solo aguanta un turno, güey. O sea, te atacan y ya se acabó el escudo. Y si es que no te atacan, pues igual se acaba el escudo. Así que no lo sé, chicos. No lo sé. Como les digo, para Score puede servir. Ya, en Score sirve. Porque siempre va a haber dos carros, siempre va a haber donde te puedas parar junto al otro, atacarte como he hecho yo. Y bueno, y eso nomás. Y bueno, chicos, creo que no hay nada más que aclarar de la actualización. Ya saben, encuentran el evento acá. Los carros bufeados fueron estos, junto al Fénix. ¿Ya? Y nada más, y los portales, nada más. Espero les haya gustado, chicos. No olviden suscribirse, dejar su super like y nos vemos con más videitos de Gumball. ¡Mmm!